Hola, muy buenas tardes. El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y por lo tanto la Academia Nacional de Medicina decide hacer este simposio extraordinario relacionado con la utilidad de la citometría de flujo en la atención de pacientes con leucemia infantil. Esta sesión será coordinada por la académica Lourdes Arriaga Pizano, quien nos hará favor de presentar a cada uno de los ponentes invitados en esta tarde y con los temas. Creo que será de gran utilidad y bueno, tenemos que estar muy atentos a conmemorar todos estos días en relación a tratar de mejorar y en forma y mejorar los diagnósticos en forma oportuna y por supuesto también estar al día con los nuevos tratamientos para este tipo de situaciones que afectan a la población infantil. Adelante, doctora Arriaga, y muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Jalabe, por la presentación, pero sobre todo por la oportunidad de tener esta sesión extraordinaria en nuestra Academia Nacional de Medicina de México. Esta sesión denominada Utilidad de la citometría de flujo en la atención de pacientes con leucemia infantil se da en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y siendo la leucemia el principal tipo de cáncer que se presenta en nuestra infancia, de allí este tema. Me acompañan para esta sesión un extraordinario grupo de especialistas, tanto en el área médica como de citometría, y primeramente tendremos la participación de la doctora Lourdes Vega Vega, quien es oncóloga pediatra y actualmente directora general del Hospital Infantil Teletón de Oncología, el HITO. Con el tema Situación actual de la leucemia infantil en México. Posteriormente está la participación del doctor Alberto Olaya Vargas, quien es oncólogo pediatra y trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría. Y él desarrollará el tema de la importancia clínica de los inmunofenotipos en la leucemia infantil. A continuación, para desarrollar el tema de relevancia de la estandarización de protocolos para la inmunofenotipificación, tendremos la participación conjunta de la maestra en ciencias Beatriz Pérez Romano, quien es citometrista con más de 30 años de experiencia en la aplicación clínica de esta tecnología y actualmente consultora de citometría, y del doctor Pedro Zárate, quien se desempeña como subdirector médico en el Hospital Central Sur de Pemex. Posteriormente será el turno de la doctora Rosana Pelayo Camacho, quien es investigadora titular de en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social. La doctora presentará la predicción de riesgo de recaída en leucemia infantil. Y la siguiente ponencia está a mi cargo con la presentación de PRONAI, Armonización Nacional de Sistemas de Registro Diagnóstico por Citometría de Flujo, así leucemia infantil. Al término de todas estas participaciones, quedará abierto para preguntas o comentarios que serán primordiales para nosotros y abrir la discusión en el tema. Antes de cederle la palabra a estos maravillosos ponentes, permítanme agradecer nuevamente a toda la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina de México por la oportunidad de hacer esta sesión extraordinaria y particularmente a la licenciada María de los Ángeles Gallardo Aguirre, quien es asistente en esta academia, y a Fernando Alonso Espíndola Ramírez, quien nos ha aportado la asistencia técnica. Realmente ellos han sido fundamentales en poder lograr que se realizara esta sesión en todos los aspectos técnicos y operativos. Muchas gracias y le doy la palabra a la doctora Vega para iniciar.
Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación para poder platicar el día de hoy y presentarles el tema de la situación actual de la leucemia infantil en México. Quiero comenzar poniendo el contexto general de nuestro país en cuanto a la incidencia de cáncer en niños. Sabemos que tenemos una incidencia de 120 casos nuevos por millón de habitantes y sabemos que cada año enferman de cáncer 5.000 a 6.000 niños, lo que quiere decir que uno de cada 10.000 niños va a enfermar de cáncer cada año. Sin embargo, tenemos también un dato muy importante que es la mortalidad en nuestro país. Tenemos un número que sabemos que es de alrededor de 2.300 muertes por cáncer cada año en menores de edad y que se traduce en que cada 4 horas un niño muere a causa del cáncer en nuestro país. Dentro del cáncer infantil destaca la leucemia, que es el cáncer más frecuente en niños. También, hay que decirlo, es el cáncer más curable en el ser humano. Se ha logrado avanzar mucho en cuanto a la expectativa de supervivencia debido a los grandes esfuerzos de grupos colaborativos que han ido avanzando en ensayos clínicos para ofrecer cada vez más una nueva oportunidad, una nueva ventaja en el esquema de tratamiento. Y bueno, pues la leucemia linfoblástica aguda es el tipo más común de leucemia en los niños. Es una proliferación maligna de células linfoides en etapas tempranas de diferenciación que requiere de una caracterización morfológica, inmunológica, citogenética y de biología molecular para poder llegar a tener un diagnóstico muy completo, muy preciso, que nos permita dar el mejor tratamiento adaptado a las necesidades o al riesgo de cada paciente. Esta clasificación en diferentes grupos de riesgo lo que hace es colocar a los pacientes de acuerdo a este perfil que tiene que ver con la edad, con el número de leucocitos al diagnóstico y con estas alteraciones que se pueden encontrar o hallazgos a nivel de la citometría de flujo, de la biología molecular, de la citogenética, en diferentes grupos de riesgo que pueden ser pacientes susceptibles de recibir un tratamiento diferenciado, menos intenso para pacientes de bajo riesgo, más intenso para pacientes de alto riesgo y de esta manera, pues entonces adaptar y hacer un traje a la medida para cada uno de nuestros pacientes. La situación actual en nuestro país es que tenemos una sobrevida en niños y adolescentes con cáncer del 57%. Estas son las cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Pero sabemos que tenemos una brecha muy importante con los países de altos ingresos o países desarrollados, más desarrollados que el nuestro, en donde la posibilidad de sobrevivir está arriba del 80%, casi del 90%. ¿Qué factores impactan para poder hablar de estos números tan diferentes? Pues tiene que ver con el tipo de cáncer y tiene que ver con las características, la presentación, el grupo de riesgo, pero también con detalles muy importantes que son el retraso en el diagnóstico. Casi el 60% de los niños que atendemos en México con cáncer tienen semanas o meses de presentar signos y síntomas ya derivados del cáncer que están presentando y que pues no se atienden con oportunidad porque se piensa que son otro tipo de enfermedad o porque pues no se realiza el diagnóstico de manera oportuna. También los factores no biológicos como los aspectos sociales y económicos son importantes, ya que sabemos y se conoce a nivel mundial que la asociación entre cáncer infantil más situación de pobreza da un pronóstico más desfavorable para los niños. Cuando la leucemia linfoblástica aguda es una historia de éxito en la humanidad, en donde a través de las diferentes décadas hemos ido viendo cómo se avanza y se levanta esta curva de sobrevida hasta alcanzar una expectativa superior al 85% para niños con leucemia linfoblástica aguda de riesgo bajo o de riesgo estándar. Desafortunadamente, la realidad en México pues es un poco distante o muy distante, dependiendo de qué región también estemos hablando. Pero de manera general, encontramos como factores comunes para estas desventajas que tenemos, la limitación para un diagnóstico preciso, completo y oportuno, la falta de acceso a un tratamiento estandarizado,
la elevada mortalidad por toxicidad asociada al tratamiento y con la falta de un esquema de soporte de recursos materiales y recursos humanos para poder sacar al niño de una complicación y que no muera en la complicación y pueda continuar con su tratamiento hasta terminarlo. El alto porcentaje de recaídas también. ¿Por qué tantos pacientes de alto riesgo y el elevado número de recaídas? Pues puede ser que sí, como se ha encontrado, hay algunas hallazgos genéticos que pueden dar la probabilidad de que en nuestra población haya leucemias de más alto riesgo, pero también porque muchos pacientes realmente no eran de alto riesgo, más bien no tenían un diagnóstico correcto, completo, no tenían un diagnóstico con todos los elementos necesarios que hoy se pueden realizar y se clasificaron de alto riesgo cuando podían haber sido tratados con esquemas de quimioterapia menos intensos y haber superado esa fase más crítica del tratamiento para alcanzar la oportunidad de poder terminar su tratamiento y sobrevivir a esta enfermedad. Tenemos también pues algunas publicaciones en donde nos ha tocado la oportunidad de poder colaborar, como esta publicación en donde el doctor Olaya y yo colaboramos para poder saber la realidad de las unidades o los hospitales con oncología pediátrica en México. En este artículo pudimos recabar los datos de 62 hospitales y pudimos encontrar que entre el 50 y 60 o 66%, cuando mucho, tuvimos acceso en estos hospitales a disponibilidad de estudios especializados para poder tener un diagnóstico completo en un niño con leucemia. En cuanto a citometría de flujo, hubo disponibilidad, que no quiere decir que había en el hospital un citómetro de flujo, pero había la posibilidad de enviar la muestra en un 66% y de biología molecular en un 50%. Hay un número importante de pacientes, casi del 40%, que no tienen estos elementos de diagnóstico y que por lo tanto pueden ser clasificados de una manera incorrecta y por lo tanto pues reciben un tratamiento inadecuado. En centros de alto volumen se elevaba este porcentaje de acceso a citometría de flujo, pero pues no es el 100% como debería de ser. También tenemos esta publicación en donde pudimos hacer un análisis de 207 pacientes de 8 hospitales aquí en México, en donde se encontró que el 82% fueron clasificados como de alto riesgo, lo cual es una cifra pues, que se sale de lo que se reporta en la literatura. Y una muerte en inducción muy alta, del 12%, cuando debe ser menor al 5%. Son niños que mueren tempranamente y que esa muerte está asociada a toxicidad que no puede ser manejada. La toxicidad da complicaciones que no se pueden manejar adecuadamente cuando no hay pues, el acceso rápido a un servicio de urgencias, cuando no hay una terapia intensiva que tenga todos los elementos materiales y humanos para poder pues, sacar al niño de esta complicación y que continúe su tratamiento. Tenemos finalmente pues, estos retos también de un alto índice de recaídas y una distribución de muertes que, como pueden ver en este esquema, el menor número está en la fase de mantenimiento, cuando la quimioterapia es menos intensa, y el mayor número está en las fases tempranas. Tenemos un gran número de pacientes que mueren en el primer año de vida, un gran número de pacientes que mueren en el primer mes de vida, y esto es algo que podemos superar si podemos dar un manejo completo, integral, y también si tenemos un diagnóstico que nos permita clasificar a cada paciente en el grupo de riesgo que corresponde y no poner, por la falta de un diagnóstico completo, a los niños en esquemas de alto riesgo para tratar de, pues ahora sí, compensar el no tener los elementos que mencionaba. Esto da un sobretratamiento para los niños que produce pues, estas cifras, estos resultados de una tasa de muerte y recaída temprana superior a lo esperado, una toxicidad excesiva para los cuidados de soporte que están disponibles y problemas para continuar el tratamiento de estos pacientes. Tenemos mucho que hacer, estamos aquí para compartirles esta información y para pues, decirles que seguiremos trabajando para que los niños puedan tener la mejor expectativa de sobrevivir a la leucemia. Muchas gracias a todos. Hola, muchas gracias por esta invitación a participar en este simposio tan importante de la Academia Nacional de Medicina de México.
Voy a hablarles de la importancia clínica de los inmunofenotipos en leucemia infantil. Como todos sabemos, la leucemia infantil, independientemente de la región del mundo, es el cáncer más frecuente en la infancia. Gracias a los conocimientos recientes sobre la fisiopatogenia y la génesis de la leucemia infantil, sabemos que hay diferentes mecanismos de esta enfermedad, que hoy sabemos que es una enfermedad oligogénica, que afecta a varias familias y que puede manifestar a través de diferentes mutaciones, tanto en la predisposición, en la iniciación, así como en la selección clonal de esta enfermedad. En los reportes internacionales, desde hace muchos años, en diferentes países, sobre todo de ingresos altos, podemos ver cómo las leucemias logran tasas de curación por arriba inclusive del 90%. Sin embargo, hay regiones en el mundo en donde no llegamos ni al 50%. ¿Qué es lo que sucede en México? Independientemente de la región, desafortunadamente en México todavía no tenemos tasas de curación suficientes para poder estar en los estándares internacionales, y el promedio nacional apenas rebasa el 50%. ¿Qué es lo que necesitamos para llegar a este porcentaje de supervivencia? Evidentemente, hacer un diagnóstico oportuno y un adecuado asignación de riesgo. ¿Para qué? Para dar un adecuado tratamiento. Y en todo esto tiene que ver, por supuesto, la citometría de flujo y la inmunotipificación adecuada de los pacientes con leucemia, ya que el inmunofenotipo no solamente va a poder permitir conocer cuál es la línea celular o la línea filogénica de la cual se deriva nuestra leucemia, sino también nos va a poder saber, nos va a decir cuál es el momento filogénico en el cual se desarrolló esta leucemia aguda linfoblástica. La citometría de flujo, a través de la medición de los diferentes fluorocromos, nos va a permitir conocer no solamente las características de la superficie de la célula leucémica, para conocer cuáles son diferentes antígenos que expresan esta célula, como por ejemplo aquí en la leucemia inmunofenotipo B, sabemos que expresan CD19, CD20, CD22, CDW1, sino también nos permite conocer al interior de la célula organelos intracelulares, la expresión de diferentes citocinas, quimiocinas e inclusive las cantidades y concentraciones de material genético al interior del núcleo. De tal manera que sabemos que la citometría de flujo nos va a ayudar para hacer un diagnóstico adecuado, para conocer el linaje celular a la cual pertenece, si es del linaje mieloide, del linaje linfoide, si pertenece al inmunofenotipo B o al inmunofenotipo T, y en qué momento de la filogenia de esta diferenciación se dio esta leucomogénesis. De otra manera, también muy importante, nos ayuda a conocer la concentración de material genético. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de las hiperdiploidías, estos pacientes van a tener un mejor pronóstico, como por ejemplo en este reporte, en donde la el hiperdiploidía se asocia a una mayor expresión del TLA-MLA1, lo cual incrementa la eficacia del uso del metrotrexato en nuestros pacientes. Y esto nos va a ayudar a construir, a hacer el constructo de los factores pronósticos y, por lo tanto, asignar un adecuado factor de riesgo para nuestra leucemia y, consecuentemente, una adecuada asignación del tratamiento. Pero tal vez una de las aplicaciones clínicas más importantes hoy por hoy es de la citometría de flujo, evidentemente es la evaluación de la enfermedad residual mínima, ya que nos permite tener una mayor sensibilidad que en la morfología. Podemos detectar a través de esta técnica por lo menos 4 logaritmos negativos a diferencia de la citomorfología, que solamente nos permite detectar 1 en cada 100 células. La citometría de flujo nos va a poder detectar por lo menos 1 en cada 10.000 eventos para poder detectar células leucémicas, lo cual nos da un impacto muy importante. De tal manera que dependiendo de los diferentes protocolos y los diferentes puntos de evaluación que hagamos de la enfermedad residual mínima, este generará un factor pronóstico, como lo podemos ver en este estudio del COG, en donde los pacientes que responden mejor a la inducción a la remisión, entrando en remisión profunda, evaluado por enfermedad residual mínima, tienen una mejor supervivencia a largo plazo que aquellos pacientes que tienen remisiones, que no obtienen las remisiones profundas o que inclusive no logran entrar en remisión, en los cuales tienen una supervivencia menor al 50% de aquellos que logran tener respuesta completa.
Pero otro de los usos muy importantes de la citometría de flujo es conocer la filogenia y detectar blancos terapéuticos que hoy por hoy se han convertido en estrategias para poder diseñar nuevos tratamientos en contra de las leucemias. ¿Quién no conoce esta publicación que dio paso al desarrollo de linfocitos T quiméricos? Y a través de la citometría de flujo podemos detectar cuáles son los pacientes candidatos a recibir este tipo de terapia específicas, no solamente a través de terapias celulares, sino también a través de cuerpos monoclonales específicos. Pero también la citometría de flujo nos ayuda a detectar una vez que hemos hecho la que hemos hecho la inoculación de plásmido, la expansión de estas células que expresan el linfocito T quimérico, el CD3 quimérico, y cómo vean cómo se va expresando a través del tiempo. Y la citometría de flujo es una herramienta que nos ayuda a saber si estas terapias están siendo eficientes previo a la administración y el uso de estas mismas. Por lo tanto, en conclusión, ¿cuál es la utilidad de la citometría de flujo y del inmunofenotipo en la aplicación de los niños con leucemia? Pues a través de la detección de los inmunofenotipos aberrantes, logramos hacer un diagnóstico y una clasificación adecuada de la leucemia, una asignación oportuna y adecuada del riesgo, por lo tanto una asignación correcta de un tratamiento, y esto nos permite a través del tiempo y de los diferentes puntos de evaluación hacer un seguimiento de la eficacia de nuestros tratamientos. También nos ayuda a la detección de blancos terapéuticos para poder desarrollar terapias específicas, y además la citometría de flujo nos ayuda a evaluar la expansión y eficacia de dichas terapias. Pues por su atención, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Gracias. Les voy a presentar la relevancia de la estandarización de los protocolos en la inmunofenotipificación. La aplicación de la citometría de flujo en el área clínica tiene ya varios años. A partir de 1983 se dio su primera aplicación en el diagnóstico de enumeración de CD3, 4 y 8 en los pacientes con SIDA. Posteriormente, al haber más anticuerpos monoclonales para el diagnóstico de la leucemia, con los que había, solamente se medían de 2 a 3 fluorocromos y los instrumentos solo tenían un láser. Para 2009 ya se desarrollaron tubos estandarizados como el ALOT y el LST, que los desarrolló un grupo de científicos y lo aplicó para Becton Dickinson, se llama Euroflow, y los instrumentos tienen 3 láser y 8 fluorocromos. Para 2017, ClearLab desarrolla un panel para 10 colores para leucemia y linfoma y softwares especiales para la clínica. Es la única prueba autorizada por la FDA. En la actualidad, en 2002, los instrumentos cuentan con 3 láseres o más y miden de 18 a 23 fluorocromos. Y en el último workshop para la clasificación de los antígenos CDs en el humano de 2014, ya había 371 CDs. Y existen múltiples softwares y otras casas comerciales que desarrollan instrumentos. Estos instrumentos sirven para hacer citometría multiparamétrica porque emplean más de 8 marcadores de fluorescencia. Los paneles comerciales y de paneles elaborados de laboratorio tienen ventajas y desventajas. Las desventajas de un panel comercial es que ya vienen los anticuerpos mezclados, no puedes hacer ningún cambio a estos y son costosos, obvio, por la estandarización. Y cuando se compran los anticuerpos de manera individual, pueden emplearse para otros diagnósticos de otros padecimientos. Sin embargo, lo que dicta la referencia para el diagnóstico inmunofenotípico es la Organización Mundial de la Salud,
para la clasificación de tumores de neoplasias hematopoyéticas. Aunque hay artículos científicos, revistas especializadas y otros grupos de estudio que reportan constantes marcadores, el líder de opinión es la Organización Mundial de la Salud. Al igual que en otras pruebas de laboratorio, todas las pruebas, incluida la de citometría de flujo, tienen que seguir un ciclo de aseguramiento de la calidad, desde la toma de muestra, la identificación y la evaluación, si es apropiada, su transporte, el panel de anticuerpos y procesos de adquisición, el reporte de los datos analizados y finalmente el registro de los pacientes. Estas pruebas de citometría de flujo pertenecen a la de alta especialidad porque hay un gran número de pasos y de puntos que deben seguir un control estricto de estandarización. Aunque nosotros utilizáramos paneles de selección de anticuerpos comerciales, los cuales realizan la titulación de estos, tenemos que cumplir con toda la demás estandarización de las pruebas para establecer finalmente el linaje hematopoyético. Para ello necesita una capacitación especializada del diagnóstico fenotípico. Se debe conocer la histopatología de las leucemias y la inmunomatología de estas. Se debe conocer los antígenos de diferenciación de los diferentes linajes hemopoyéticos. Conocer también la coexistencia de antígenos en diferentes líneas celulares. También debemos diferenciar los fenotipos neoplásicos de los reactivos. La capacitación y resultados confiables se genera a través de confianza con los médicos tratantes. Para generar esta confianza nosotros debemos tener capacitación y esta capacitación la podemos obtener de diferentes asociaciones internacionales como la Sociedad Internacional de Citometría Clínica, la Sociedad Internacional de Avances en Citometría y algunos otros. También se cuenta con reportes en la literatura de consensos que el más recomendado y completo es el de Bethesda. Sin embargo, ya es de 2006. Hay guías y recomendaciones más actuales de 2016 y aquí de 2018. También debemos contar con una evaluación externa de la calidad y si no se cuenta con alguna, hay que procesar las muestras en paralelo con otros laboratorios de citometría de flujo. No debemos olvidar que el diagnóstico de las leucemias lo debe establecer el clínico y nosotros los analistas de los inmunofenotipos en el área clínica nos restringimos o nos limitamos a contar con un panel de leucemia que emite un inmunofenotipo final. Y también hay pruebas adicionales como el análisis de ploidía o estudios de enfermedad residual que pueden ser complementarios para el seguimiento y la estratificación. Es todo lo que les tengo que presentar. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy el doctor Pedro Zárate, hematólogo. Me dedico al diagnóstico por citometría de flujo de las hemopatías malignas y les voy a hablar de la relevancia de la estandarización de los protocolos para inmunotipificación en leucemias agudas pediátricas. Todos sabemos que el diagnóstico de la leucemia aguda pediátrica es integral, basado en el cuadro clínico establecido por el médico especialista, por la observación al microscopio de las células malignas, por microscopía simple, y por dos herramientas que se están utilizando desde hace algún tiempo de manera importante, como son el inmunofenotipo para citometría de flujo y la biología molecular. La citometría de flujo es una gran herramienta que sirve para analizar las propiedades físico-químicas de todas las células o de alguna parte de ellas, como en este caso los marcadores de la superficie celular o antígenos intracelulares. Para lograr buenos resultados siempre va a ser importante planificar y estandarizar todos los ensayos
prestando especial atención en diseños de paneles de muchos colores, optimizando así la utilidad y sensibilidad de este estudio. ¿Por qué es necesario estandarizar? Actualmente en nuestro país se hace el inmunofenotipo para leucemias agudas pediátricas, pero contamos con diferentes recursos diagnósticos y tecnología instalada y disponible en los diferentes hospitales del país, diferentes niveles de capacitación de los profesionales que la realizan, diferentes escuelas de formación profesional para los futuros químicos y biólogos que van a hacer citometría de flujo. También existen entre los médicos especialistas diferente necesidad para aprender a interpretar los inmunofenotipos y a nivel de los centros hospitalarios, este grupo de especialistas, diferentes objetivos de los grupos de expertos clínicos para identificar y clasificar, así como para definir pronóstico y establecer el tratamiento. Por lo tanto, hay una diferente necesidad de información derivada de este estudio de inmunofenotipo. Nos encontramos inmersos en una torre de Babel, por así decirlo, ya que la falta de estandarización en los inmunofenotipos para la leucemia aguda pediátrica conlleva una inconsistencia en el diagnóstico y del seguimiento de la respuesta a la terapéutica y puede ocasionar menor sobrevida global y sobrevida libre de progresión comparada con otras poblaciones de otros países en donde sí tienen los ensayos estandarizados. Parece que todos queremos expresar lo mismo, pero lo decimos de formas diferentes y el objetivo debe ser decir y expresar lo mismo y que sea recibido con el mismo significado. La diferencia entre estandarización y armonización de acuerdo a proyectos internacionales que ya se han realizado es que en la estandarización las pruebas se llevan a cabo en el método de ensayo-error con comparaciones estadísticas, por lo que hay mínima variabilidad, mayor uniformidad, maximiza la confiabilidad, se pueden elaborar y transferir toda la información y así como construir base de datos. En el caso de los consensos de armonización, estos se basan en opiniones de expertos, pero aceptan cierta variabilidad, proveen solo para algunas metas comunes, puede dejar libre elección de metodologías locales, por lo que no hay una comparativa real, no hay permiso de transferencia de datos, porque estos no se pueden realizar. La estrategia más importante de la estandarización tiene que ser aumentar la reproducibilidad. La estandarización de los procesos de la citometría de flujo para realizar los inmunofenotipos se basa en realizar protocolos de sistematización de todo el proceso, en realizar protocolos estrictos para el manejo de las muestras, las soluciones, los reactivos, los marcadores, la cantidad de número y evento de adquirir, etc. La estandarización también incluye medir y controlar todo el citómetro en cuanto a ajuste de voltajes, compensación de fluorocromos, comparación con diferentes muestras biológicas como médula ósea, sangre periférica y el control de calidad de la estandarización total del proceso, para lo cual ya se nos platicó previamente de esto. La estandarización de los paneles para inmunofenotipo de leucemia aguda infantil tiene como objetivo que estos paneles se construyan con los marcadores más sensibles, específicos y rápidos para un diagnóstico preciso y una clasificación pronóstica óptima en todas las instituciones del país donde se atienden niños con leucemia aguda. También para evaluar la calidad de la respuesta a los tratamientos establecidos midiendo la enfermedad mínima residual durante la evolución del tratamiento y lograr alcanzar las mayores tasas de respuesta completa, de sobrevida global y de sobrevida libre de progresión. Tendremos que definir, unificar y estandarizar todos los fluorocromos que se van a utilizar con cada uno de los anticuerpos para así poder identificar de la misma forma todas las células neoplásicas con los mismos anticuerpos, con los mismos fluorocromos. También un objetivo deberá ser que los paneles para inmunofenotipo que se construyan van a incluir marcadores de linaje celular específicos y marcadores de caracterización para que puedan compararse estos diagnósticos acorde a la guía para la clasificación de las neoplasias hematológicas de la Organización Mundial de la Salud. También dentro de este proyecto se debe de estandarizar la forma de reportar ese inmunofenotipo de la leucemia aguda pediátrica al médico especialista. Actualmente se realizan reportes donde se
incluyen porcentajes de expresión, evaluaciones cualitativas, positivo, negativo, cantidad de cruces o mínimas cruces para los que son más o menos expresados, y también algunos reportes incluyen los inmunofenotipos con sus dot plots o histogramas para que el clínico pueda construir un diagnóstico personal. Así, todas las leucemias agudas linfoblásticas B, que son el 90% de la prevalencia en el país, podrán tener su clasificación adecuada. Todas las leucemias agudas linfoblásticas de estirpe T, que ocupan un porcentaje menor de 2 a 3% aproximadamente de prevalencia en el país, también podrán tener su clasificación y su subclasificación adecuadas con fines de diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Igualmente con la leucemia aguda mieloblástica, que se presenta en un porcentaje mucho menor en pediatría, del 1 al 2% es la prevalencia, pero nos permitirá homologar con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Las ventajas de la estandarización, en resumen, nos darán reproducibilidad y precisión de resultados, mayor eficiencia en el trabajo de los laboratorios por la automatización de los instrumentos y del análisis de las muestras. Nos va a facilitar la incorporación de los laboratorios nuevos con los ya establecidos, así como la formación de los nuevos profesionales de la citometría de flujo. Nos permitirá crear y poder usar bases de datos como ayuda comparativa diagnóstica entre diferentes centros hospitalarios y, por qué no, llevar a cabo realización de estudios multicéntricos y ensayos clínicos, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes tengan todos ustedes. Doctor José Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina, honorables académicos y colegas que hoy nos acompañan en esta conmemoración especial del Día Internacional del Cáncer Infantil. Agradezco a la doctora Lourdes Arriaga la distinción y abrazo desde aquí, mi laboratorio en Puebla, con mucho respeto a las niñas, niños, adolescentes y sus familias que hoy se enfrentan a esta devastadora enfermedad. En representación del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia del CONACYT en leucemia y de mi institución, refrendo nuestro compromiso a trabajar sin descanso y poniendo al servicio todas nuestras capacidades para contribuir a un cambio en el desenlace de estas patologías. Se ha mencionado ya con preocupación que nuestro país ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial y el primero en el grupo que conforma la OCDE en el número de años perdidos por decesos o discapacidad relacionada a leucemia. Tenemos áreas geográficas de alta vulnerabilidad en nuestra nación y tasas de recaídas tempranas hasta 4 veces mayores a las presentadas en otros países, lo que subraya la necesidad de identificar y predecir variables de riesgo para generar recomendaciones preventivas. La creciente evidencia de mutaciones al azar que son catalizadas por microambientes inductores, por falta de inmunovigilancia o por la potencial exposición a entornos dañinos, han cambiado paulatinamente la perspectiva con la que debe hacerse dicha prevención y predicción de riesgo. Entonces, tomando en cuenta la dinámica hematopoyética de la enfermedad, el debut se acompaña de una caída de la hematopoyesis normal, como ustedes lo saben, concomitante al crecimiento tumoral. Aquellos individuos con mala respuesta a la ventana esteroidea, presumiblemente asociada a otros factores, entre los que se incluyen la edad, cuenta leucocitaria y ciertos rearreglos génicos, exhiben una mayor probabilidad de recaer. La enfermedad mínima o medible residual es el factor predictivo más potente en la actualidad y su determinación es la base del éxito del tratamiento, ya que permite identificar pacientes que requieran intensificación o reducción de las dosis de quimioterapia, cambios de tratamiento, ponderación de inmunoterapia o de terapia celular o, en el mejor de los casos, continuación del mismo tratamiento. La carencia de la medición de enfermedad
mínima residual provoca decisiones potencialmente erróneas, provoca toxicidad en algunos casos, efectos adversos o no remisión. Un paciente con recaída disminuye de manera muy importante su probabilidad de sobrevivir, por lo que monitorear la respuesta al tratamiento a través de enfermedad medible residual es determinante para la remisión completa. Para ello, para abordar ese problema, los procesos de estandarización científicamente validados y de armonización acorde a consensos garantizan una estratificación de predicción. Este es un tema muy discutido en la sesión de hoy. En nuestro laboratorio de citómica del cáncer infantil de reciente creación a través del PRONAI, del CONACYT, hemos elegido el sistema de consorcio Euroflow para estandarizar nuestras mediciones de enfermedad mínima residual. Pues ya sea por análisis convencional, por componentes principales, por observación de nuevos marcadores o citometría de nueva generación, la cuantificación y caracterización de clonas reemergentes es siempre fundamental. Sin embargo, como lo he mencionado anteriormente, el crecimiento tumoral no es autónomo ni independiente, sino ocurre en todo momento bajo la cooperación de señales bioquímicas aberrantes, señales metabólicas e intercomunicación continua con el estroma y con el sistema inmune. Nuestros análisis en el laboratorio tipo TSNI nos permiten observar claramente el tumor en el contexto de todas las subpoblaciones hematopoyéticas y del sistema inmune. Y cuando retiramos a los blastos de estas gráficas, es obvia en el panel inferior una reconfiguración del sistema inmunológico y hematopoyético, tanto al debut como en la recaída y en la enfermedad mínima residual positiva. Además, hemos presentado en el pasado que los nichos en los que se desarrolla la leucemia son particularmente inductores para las células iniciadoras del tumor y que estas células troncales leucémicas muestran capacidades migratorias muy particulares a dichos nichos que están asociadas y dependientes de moléculas como cortactina en situación de recaída. Por lo tanto, en lo prospectivo, nuestra recomendación es incluir a todos los componentes de la triada de la leucemia, que incluyen la diferenciación temprana, tanto normal como leucémica, el contexto inmunológico y el contexto microambiental en los modelos de predicción. Para ello, la citómica, que es una de las ciencias ómicas que permite estudiar a macroescala un gran número de características en un gran número de células, a través de la captación de la complejidad por equipos analíticos que generan perfiles y huellas de valor pronóstico y de orientación clínica, son muy útiles en estos abordajes. La citometría de masas, que combina la citometría de flujo y la espectrometría de masas, utiliza la tecnología de tiempo de vuelo para detectar células marcadas con metales isotópicos puros, y esto permite la detección simultánea de hasta 135 parámetros en una sola muestra. Además, se complementa de un equipo que cuenta con análisis de masas por imagen y permite en un solo escaneo de tejido más de 50 parámetros. En la leucemia linfoblástica, en las leucemias pediátricas en general y también leucemias del adulto, esto ha permitido la identificación de vías de señalización activadas y la predicción de combinación de fármacos que actúen sobre esas vías de señalización activadas, lo que no es posible detectar solo cuando hacemos inmunofenotipos. Recientemente, la Universidad de Stanford ha implementado un modelo de predicción muy poderoso desde el debut que considera la heterogeneidad intratumoral, los mapas de diferenciación normal y leucémicos, los alineamientos de las características
de activación de las células leucémicas con respecto a la hematopoiesis normal y el contexto inmunológico. De manera que este modelo permite, a través de tratamientos computacionales y de inteligencia artificial, detectar las clonas desde el debut que son potencialmente reemergentes y que van a inducir las recaídas en lo prospectivo. Nos sentimos sumamente orgullosos y dichosos de anunciar que México hoy cuenta con esta tecnología gracias al Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia en Leucemia del CONACYT, que tiene por objetivo incidir de forma mediata y a largo plazo en la prevención y el control de estas enfermedades a través de abordajes científicos. Este laboratorio de Citómica pone a su disposición toda la tecnología para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Y entonces cierro esta presentación enviando a ustedes un saludo muy afectuoso y el mensaje de que la detección de la enfermedad medible residual mejora desde luego la estratificación de riesgo en leucemia pediátrica y que la consideración adicional de factores microambientales inmunológicos en el contexto de la activación y la diferenciación tumoral definitivamente puede catalizar la identificación de leucemias atípicas y de nuevos abordajes para su control y su prevención en los niños mexicanos. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Con la venia del doctor Jalabe, presidente, y la doctora Mayela Rodríguez, secretaria general, así como el resto de la mesa directiva, me permito presentar a ustedes el tema que me asignaron dentro de este simposio de utilidad de la citometría de flujo en la atención de pacientes con leucemia infantil. Mi charla la voy a presentar en dos bloques primordiales. Primero, la parte correspondiente a explicar el PRONAI y posteriormente a explicar lo de así leucemia infantil. Yo soy la responsable técnico de este PRONAI, que lo que quiere decir es Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia, que en este caso se trata del denominado Armonización Nacional de Sistemas de Registro y Diagnóstico por Citometría de Flujo para la Leucemia Infantil. Yo soy investigador biomédico para el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero como les comenté, soy la responsable técnica de este PRONAI, que está formando parte de otros PRONAIs dentro del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia en Leucemia Infantil, que a su vez forma parte de un Programa Nacional Estratégico de Salud que está apoyado por el Gobierno de México, particularmente vía por el CONACYT. Como ya se mencionó en las charlas previas, el abordaje de los pacientes con leucemia infantil requiere de múltiples disciplinas, así como de que se acompañe la historia clínica con diferentes estudios de imagen y laboratorio. Particularmente, en este caso, nos hemos estado refiriendo, me voy a referir a lo que se da con los inmunofenotipos por citometría de flujo, que son útiles, hoy por hoy son recomendados nacional e internacionalmente para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y monitorización de la leucemia infantil. Como sabemos y ya nos comentaron, una temprana detección y un buen seguimiento y monitorización pues incidirán positivamente en las tasas de sobrevivencia de los pacientes. En este PRONAI en particular, el principal objetivo, la principal meta a la que queremos llegar es tener reportes armonizados que resulten confiables, útiles y efectivos. Esto se refiere a que se incluya en el informe de estos inmunofenotipos los marcadores imprescindibles para que los clínicos puedan utilizar esta información en la toma de decisiones y que se reporten en unidades comunes. Teniendo de esta manera organizado este reporte, este informe,
se podrá no solamente optimizar los recursos teniendo diagnósticos más tempranos y de alta precisión para orientar mejor la terapia de los pacientes y con esto colaborar en que mejore la sobrevivencia, sino también podremos ahora sí tener registros a nivel nacional de estos inmunofenotipos, ya que al tener el mismo grupo de marcadores y reportándose en las unidades comunes, se podrá enlistar en la misma base a los pacientes a los que se les realiza inmunofenotipo en cualquier parte del país. Ahora bien, para llegar a que estos reportes, tengamos reportes armonizados, confiables, útiles y efectivos, la misión de este PRONAI es particularmente el favorecer que se utilicen los métodos estandarizados, ya sea en las fases de muestreo, el diseño de panel, o sea, la selección de los marcadores que se van a rastrear, la captura de la información en los citómetros de flujo y la interpretación de la misma. Esto es la generación del informe. Por otro lado, también se debe de favorecer la comunicación eficiente entre los laboratoristas citometristas y los especialistas médicos que van a integrar esta información para estos reportes. De allí que las esferas de acción de este PRONAI incluyen la educación, la comunicación y difusión, el fomento de la estandarización que propiciará la colaboración. Particularmente nos enfocaremos a tener un diagnóstico situacional de los laboratorios de citometría, a tener actividades como cursos y talleres, ya sea en plataformas digitales o presenciales, el tener grupos de trabajo y colaboración interinstitucional e interdisciplina, utilizar plataformas digitales novedosas que favorezcan no solamente la aplicación de estos cursos y talleres, sino el intercambio de información que lleve a una discusión informada para la generación de guías y recomendaciones en las diferentes fases de manejo de la muestra, así como también el seguimiento, la implementación y seguimiento de un programa de autoevaluación que favorezca la utilización de protocolos estandarizados que correspondería a este programa. Muchas de estas acciones son gracias al grupo de que hemos estado trabajando en el PRONAI y aquí es importante dar este reconocimiento al doctor Alejandro Ruiz Argüelles, que junto con una servidora éramos originalmente los dos responsables técnicos de este PRONAI. Desafortunadamente, el doctor académico perteneciente a esta academia falleció en 2019. Y bueno, hemos seguido trabajando su servidora, así como un grupo maravilloso de colaboradoras y de asesores expertos que muy generosamente han puesto a disposición toda la experiencia que tienen y conocimientos para llevar a cabo varias acciones concretas. Este ha sido nuestro mapa de acción que incluye lo que ya les comenté, así como el mapeo de actores, entrevistas para identificación de personas que formen parte de este grupo de expertos y o se sumen a las mesas de trabajo y discusión en estas diferentes plataformas, así como el diseño de nuestra página web, que sería la primera plataforma digital que vamos a lanzar y que vamos a utilizar como central para la comunicación en este PRONAI. Así se refiere a la armonización de sistemas de inmunofenotipificación. Esta ya es la página que a partir de este momento pueden todos y todas ustedes consultar y es Así Leucemia Infantil. Ya tiene ahí algunos recursos compartidos, la definición de quiénes somos. La idea es que de ahí mismo se pueda compartir información acerca de las aplicaciones,
y esté conectado con otras plataformas digitales para que sea muy dinámico y muy fluido el cómo se pueda dar la comunicación para cumplir con nuestros objetivos. Ya hemos establecido una red de colaboración. Estamos en contacto con personas de varias de estas instituciones que aquí se presentan, incluyendo a nuestra Academia Nacional de Medicina. La idea es que este grupo de colaboración sea descentralizado, incluyente, y así se pueda estar dirigido no solamente a los especialistas médicos y laboratoristas citometristas, sino al personal de salud en general, independientemente si pertenecen al sector público o privado, independientemente de la plataforma, los instrumentos o los anticuerpos que utilicen, siempre y cuando sean métodos estandarizados los que se estén ocupando. Se debe de incluir, por supuesto, a la industria, así como las organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general, y por supuesto incluyendo a los pacientes y sus familiares y grupos asociados. La idea es que así se puedan sumar más grupos todavía, todos los que estén interesados, y que esta plataforma sí pueda servir como no solamente estar vinculado con todas estas diferentes instituciones, sociedades y grupos, sino también que se pueda en algún momento favorecer la intercomunicación, la interrelación con todos ellos. No me queda más que darles las gracias a CONACYT por el apoyo a este proyecto, a ustedes por su atención, a la academia por esta gran oportunidad de presentar aquí este programa, y por supuesto a todos aquellos que actualmente están colaborando con nosotros, así como aquellos que en el futuro se deseen sumarse y con ello favorecer un mejor pronóstico para nuestros pacientes con leucemia. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente a todos los ponentes de nuestro simposio. Muchas gracias nuevamente a la Academia Nacional de Medicina, así como a todos quienes nos están siguiendo, ya sea por el Zoom o Facebook o YouTube, todas las plataformas que están activas. Tenemos registrados más de 220 participantes al momento, lo cual nos da mucho gusto, y está abierta en este momento el foro a preguntas y la discusión. Entonces, adelante. Aquí en Zoom pueden levantar la mano o si nos pueden compartir las preguntas que estén llegando por YouTube o por Facebook. En lo que nos llega alguna pregunta de parte del público, no sé si alguno de los ponentes, la doctora Vega, la doctora Pelayo, el doctor Olaya, el doctor Zárate o la maestra Pérez Romano, alguien tenga algún dato extra que quiera compartir o algún mensaje. Okay. Yo solamente quiero acotar que justamente la trascendencia de este proyecto de la armonización radica en que hoy día, a pesar de que en México tenemos acceso a esta tecnología con cierta facilidad, como lo mencionó bien la doctora Vega, por lo menos el 60% de los pacientes que son diagnosticados con leucemia infantil tienen acceso a un diagnóstico por citometría de flujo, por la inmunotipificación. Sin embargo, el no tener un sistema armonizado y bien estandarizado hace que inclusive estos recursos no se estén utilizando de manera correcta. El que nosotros estemos erogando un gasto para hacer el diagnóstico y no hacerlo de manera adecuada a través de esta armonización
está teniendo una repercusión no solamente en la clínica y en los malos resultados que estamos teniendo, sino también en un inadecuado uso de insumos y de recursos, tanto del erario público como a nivel privado. Entonces creo que el peso de este proyecto es sumamente trascendente, y es una de las estrategias que muchos países, incluyendo la Unión Europea, han podido hacer para justamente llegar a estos estándares y a estas cifras de supervivencia que la doctora Vega nos hizo favor de presentar al inicio de este simposio. Justamente no solamente tener acceso a la quimioterapia, sino también adecuados tratamientos, pero todo esto básicamente está basado en un adecuado diagnóstico, y esta es la trascendencia y la importancia de este proyecto. Muchas, muchas gracias, doctor Olaya, y creo que nuestro grupo de expertos y expertas asesores estamos muy de acuerdo en todo ello. Esperemos que esto también motive a quien recién se está enterando de este PRONAYA que se sume. Ya empezaron a llegar varias preguntas. Sigue abierta la posibilidad de si alguien que esté en el Zoom desee levante la mano y le damos la palabra. Pero mientras, por el camino por la plataforma de YouTube, hay quien nos está preguntando, ¿cómo se pueden poner? Si es asequible desarrollar un tamiz basado en citometría de flujo para identificar oportunamente cáncer infantil. No sé si alguien quiere, la maestra Pérez Romano, contestar, o era otro comentario. Sí, es otro comentario. Respecto a lo que está aquí en las preguntas, hay sí, un... Sí. Sí, nada más íbamos llevándolas para que todos... Sí, esta pregunta que hacen acerca de que sube Gina, acerca de si hay un suficiente número de instrumentos para la realización de inmunofenotipos, creo que eso se responderá con este programa, dado que no existe un censo como tal. Entonces sería pertinente esperar a estos resultados. Luego, tenemos aquí una pregunta que hace Jess. Perdón, maestra Pérez Romano. Sí. Si podemos ir siguiendo el orden para que no se nos pierda alguno y tengamos oportunidad de que los ponentes también nos den su opinión. Estábamos con una pregunta de si es asequible desarrollar un tamiz basado en citometría de flujo para identificar oportunamente cáncer infantil. ¿Qué opina usted, maestra Pérez Romano, o el resto de nuestros ponentes al respecto? Pueden abrir sus micrófonos. Para terminar con esta pregunta que está haciendo, doctora, cáncer infantil, no sé, no soy médico tratante, tal vez alguno de los médicos pueda decir de manera general si existe un tamiz general, pero así lanzado como cáncer infantil, yo no lo sé. Pues no lo hay el día de hoy un tamiz que haga un diagnóstico y mucho menos preventivo. Evidentemente, las enfermedades del sistema hematológico, inmunohematológico, tanto leucemias y linfomas, son los que hasta el día de hoy se han visto más beneficiados de estos tamices que sí los existen, como ya lo vimos para tanto leucemias como para linfomas, y es, ¿no?, en donde podemos justamente hacer diagnósticos oportunos y en etapas muy tempranas de la enfermedad gracias a la citometría de flujo. Pero como general para el cáncer infantil, pues no tenemos todavía una estrategia para hacer una prueba que prediga o que diagnostique tempranamente cualquier tipo de cáncer infantil. No lo existe. Ya, gracias, doctor Olaya. Doctora Vega, gracias. Sí, si me permite también hacer un comentario para sobre esta idea. La verdad es que suena como lo ideal, ¿verdad? Que pudiéramos tener la manera de hacer un tamiz para poder detectar oportunamente antes de que clínicamente sea relevante algún tipo de cáncer. En Japón se estuvo haciendo para neuroblastoma, por ejemplo, a todos los niños recién nacidos se les estaba haciendo la determinación de catecolaminas, pero el problema es que
algunos niños pueden tener involución de esa tumoración incipiente que puede diferenciar después a, y ya no ser un cáncer, ¿no? Entonces, digamos que se puede correr el riesgo de lo que está pasando allá era de sobrediagnosticar. Y en el caso muy específico de leucemia, o sea, la pregunta dice si es asequible hacer un tamiz, ¿verdad?, de citometría. Pues sí sería caro, ¿verdad?, hacerlo. Además, normalmente, lo que más hacemos es correr las pruebas en muestra de médula ósea. Hacerla en sangre periférica, que sería como la manera de hacer un tamiz, de hacerlo más generalizado, la verdad es que sería, no sería práctico, yo creo, porque necesitamos que exista ya una clona que está en replicación, multiplicación celular para que pueda, pues, manifestar, ¿verdad?, todo el perfil propio de la leucemia. Es decir, si yo me saco sangre periférica y corro en citometría de flujo, sí tengo marcadores, porque mis linfocitos B van a marcar como linfocitos B, etcétera. De tal manera que esto requiere mucho de una interpretación, de ahí la complejidad de lo que es la citometría de flujo, pero también de ahí la necesidad de que podamos armonizar y que podamos todos estandarizarnos en México para tener, pues, algo mejor que ofrecer a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora. Doctora Pelayo. Muchísimas gracias. Yo creo que es una pregunta altamente relevante porque hemos visto que a lo largo del tiempo que el tamizaje ayuda muchísimo, no solo a predecir que viene una transición hacia la enfermedad, sino a prevenir eventos desfavorables para los individuos. Entonces, tamizar en niños, por lo menos de edad escolar, sería una meta importante de lograr. Es difícil, la doctora Vega ha mencionado que el aspirado de médula ósea, pues es un procedimiento altamente invasivo y definitivamente no va a ser a través de aspirados de médula ósea que nosotros podamos tamizar. Sin embargo, dada la complejidad de la enfermedad y dado el número de elementos que cada día crecientemente reconocemos como como actores que interactúan entre ellos para determinar perfiles integrales de riesgo, ¿no? No importa el estado evolutivo de la enfermedad, es decir, si nosotros empezamos a tomar en cuenta algunos de los componentes del microambiente, citocinas, algunas de las señales que están siendo activadas, no solo en las células, en las clonas malignas, sino en las células que están en alta proliferación y que todavía son benignas, y el contexto inmunológico del paciente, quizás logremos en sangre periférica, ¿no? Tener en combinación con los perfiles hematológicos que nos dan las biometrías hemáticas algún perfil que tamice a nuestros niños escolares. Nosotros trabajaremos en ello hoy que tenemos la oportunidad de ver al mismo tiempo muchos marcadores para intentar contribuir a proponer un tamizaje que definitivamente, si lo utilizamos, ¿no?, en la edad escolar, nos podría ir marcando modelos de prevención. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasemos a otra pregunta, que de hecho son dos diferentes que nos llegaron de parte de Luis Romero, pero creo que van muy de la mano. Una, además de agradecer por las ponencias, nos pregunta cuál sería la experiencia de la aplicación de citometría para enfermedad residual medible en líquido cefalorraquídeo. Aquí no sé si es la experiencia que se requiere para poder llegar a hacer esa implementación o la que se tiene en México. Sí, maestra Pérez Romano, por favor. Está apagado su micrófono. Lo que existe actualmente en la literatura reportado es la enfermedad residual medida en médula ósea. Sin embargo, hay grupos que han estado estudiando la enfermedad residual en sangre periférica.
precisamente por la discrepancia que a veces se presenta cuando hay hematogonias y se interpretan de manera inadecuada y se le da una traducción como enfermedad residual, como células neoplásicas. Se ha pensado resolver es haciendo los estudios en sangre. Entonces, igual a manera de resolver esta controversia o dilema, se podría hacer residual en ambos especímenes, pero no existen datos concluyentes y consistentes en la enfermedad residual en líquido cefalorraquídeo, dado que esta, y tal vez los médicos tratantes tengan una mejor respuesta a este comentario, que la enfermedad en líquido cefalorraquídeo solamente se solicita cuando se sospecha que hay una invasión a este tipo de sistema. Muchas gracias, y aprovechando de igual que se puede prestar a qué experiencia se necesita, por YouTube nos preguntaron Uriel Guadarrama, ¿dónde pueden formarse los interesados en aprender citometría de flujo? Entonces, antes de darle la palabra a los demás ponentes, pues yo les puedo adelantar que existen varias sociedades que ofrecen cursos, talleres. Nosotros mismos en este programa vamos a favorecer tanto la generación de material original para la capacitación y la educación al respecto, así como nos vamos a vincular con otras entidades, ¿no?, de los que ya los tienen, como es el caso de las diferentes sedes del Laboratorio Nacional de Citometría, los mismos cursos que tenemos en el IMSS, de nuestra red IMSS de citómetros. También existen cursos que dan la AME o a nivel internacional, la Sociedad Internacional de Citometría Clínica e incluso la ISAC, la International Society for the Advancement of Cytometry. Entonces hay varios recursos y depende también el nivel que se requiera, porque en citometría de flujo se pueden tener cursos, capacitaciones y adiestramiento en lo que tiene que ver con la parte muy técnica de citometría, de procesar la muestra, de hacer la captura en los equipos, otra que tiene que ver con la interpretación y otra que incluso tendría que ver el cómo utilizar esta información ya desde el punto de vista médico. Entonces, hay a diferentes niveles. Por favor, doctor Zárate. Sí, gracias. Quisiera ser breve en comentar sobre la pregunta anterior y esta que está usted respondiendo ahorita en relación a la enfermedad mínima residual en líquido cefalorraquídeo. Realmente se pide, como mencionaron, en los pacientes donde se sospecha infiltración externa nerviosa central. Sin embargo, también en algunos casos sabemos que las recaídas pueden ser externa nerviosa central sin que hubiera estado inicialmente infiltrado por positividad de líquido cefalorraquídeo. Sí existen ya paneles estandarizados para medir blastos o buscar blastos en muestras donde hay células muy escasas, pero la verdad es que experiencia realmente no es mucha, porque pues el principal problema es la viabilidad de las células y la prontitud con la que se tiene que analizar. Yo sé que centros como el HU de Monterrey, con la química Nereida Méndez, lo llevan a cabo porque, bueno, están cerca de un hospital y se puede hacer y obtener el líquido cefalorraquídeo en 3 minutos. Y respecto a lo que está ahorita usted respondiendo, doctora Lourdes Arriaga, en realidad sí creemos que puede darse la necesidad de una capacitación tanto al personal que va a procesar la citometría de flujo, pero hay una inquietud que hemos compartido mucho los hematólogos en la agrupación de hematología y el presidente que forma parte de este proyecto también, el doctor Luis Mellón. Nos hemos abocado a la posibilidad de capacitar mejor a los médicos en formación como especialistas, hematólogos, pediatras, porque, como mencionábamos, hay mucha necesidad de conocer y de saber interpretar la citometría de flujo. Y también nos enfrentamos en la cotidianidad
a un excesivo uso de la citometría de flujo para diagnóstico en pacientes en los que no se ha definido la morfología. Y como lo hemos comentado, el diagnóstico se establece por morfología y se confirma, y además sirve para tener datos para clasificar y dar valor pronóstico, y con una idea de una monitorización de un tratamiento posterior, el que se esté realmente utilizando correctamente esta herramienta. Tenemos mucho dispendio y pues el objetivo será capacitar también de mejor manera a los médicos especialistas y pues que las diferentes sedes donde se forman hematólogos y oncólogos pediatras tengan a bien actualizar sus programas donde la morfología se posiciona nuevamente como herramienta de diagnóstico que hemos perdido porque pues lamentablemente muchos grandes maestros de la morfología en células sanguíneas a nivel nacional pues ya no están con nosotros y también pues en lugar de lugares donde hay citómetros de flujo que los residentes de hematología y oncología pediátrica aprendan, roten por áreas donde se puede aprovechar y conocer mejor de esta herramienta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Indudablemente propuestas muy importantes y que estaremos impulsando desde lo que nosotros podemos en este PRONAI. Tenemos otra pregunta, que creo que es más dirigida a la doctora Pelayo, de parte de Lizerna. ¿Cuáles serían las propuestas para identificar y validar nuevos predictores de recaídas basados en citómicas unicelulares? Muchas gracias. Nuevamente una pregunta importantísima, urgente de resolver, desde luego, desde la tecnología citómica. Y me gustaría mencionar, antes de responder, que si nos enfocamos en la biología del tumor, únicamente del tumor, sea cual sea su estadio de diferenciación, sea una célula pre-pro-B, una célula pro-B, una célula pre-B, 1, 2, 3, lo que ustedes quieran, esa biología del tumor lo que va a llevar inherente a ella va a ser una genética, ¿no? Que puede ser de alto riesgo o de bajo riesgo, si tiene mutaciones, si tiene traslocaciones de pronóstico desfavorable, etcétera. También va a mostrar como capacidad intrínseca, tasas de proliferación, ¿no? Y eso ya me distingue un tumor de otro. Y además, un estadio en la vía de diferenciación particular de ese tumor. Pero no importa toda esta biología, ¿no? Si nosotros exponemos ese tumor a un conjunto de quimioterapias, ¿no? De agentes quimioterapéuticos, inclusive de inmunoterapia, ese tumor va a responder de forma diferente cuando está solito que cuando está en el contexto microambiental y del sistema inmune del pequeñito, del paciente con cáncer. Un sistema inmune que es oncopromotor puede ser totalmente diferente en términos de elementos de inmunosupresión, etcétera, a un sistema inmune inflamatorio, ¿no? Que está mostrando muchas propiedades proinflamatorias, o a un sistema inmune que particularmente es represor del crecimiento celular. Adicional a eso, la intercomunicación entre ese tumor que tenía una biología inherente a él y todo el resto del estroma de la médula ósea puede ser, ¿no?, una comunicación muy estrecha que le permite al estroma hacer su trabajo de reprimir la proliferación y reprimir la manifestación de mutaciones, o una intercomunicación que es laxa y entonces el tumor puede hacer algo, o sea, solito, independiente del estroma. Adicional a eso, tenemos el contexto inmunológico. Entonces, cuando nosotros aplicamos quimioterapia en los diferentes escenarios contextuales, el destino de ese tumor va a ser totalmente diferente. Es por ello que la citómica, que me permite ver muchas propiedades al mismo tiempo en una célula, en dos células, en un grupo celular, etcétera, va a poderme generar algunos perfiles que son de riesgo. Cuando hablamos de tecnologías ómicas, nunca hablaremos
de moléculas pronóstico, de valor pronóstico, ¿no? Marcadores de valor pronóstico. Hablaremos siempre de perfiles, de huellas, de fenotipos que incluyen a todo el contexto en el que crece ese tumor y en donde ese tumor solo es parte de ese ecosistema patológico. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos buscando la identidad, si hubiera una especial de los tumores en los niños mexicanos, si hubiera una identidad biológica o biosocial especial, la podremos encontrar cuando rastremos a todos estos elementos en las células. Si quiero iniciar por algo, para responder la pregunta, entonces iniciaría por alguna de las vías de señalización que ya fueron descritas en la Universidad de Stanford, que sobre todo son pertinentes a la vía de mTOR y a los a las etapas de diferenciación de ProB2 y ProB1. Pero de ninguna manera encontrar solo activación en esas vías en el tumor va a ser predictivo de recaída. Lo tengo que encontrar en el contexto de una serie de elementos adicionales. Entonces, todavía no tenemos un perfil para el niño de nuestra nación, pero yo quisiera comprometerme a que el año próximo que nos invite la académica Arriaga a platicar, tengamos algo, si no preliminar, por lo menos ya un poco más serio que presentar de resultados en nuestra nación, que no repliquen la leucemia de otros lugares. Espero haber respondido. Es el contexto el que hoy nos va a dar el perfil predictivo a través de CytomX. Muchas gracias, doctora Pelayo. Tenemos otra pregunta de Víctor Adrián Cortés Morales, que además de reconocer la calidad de la charla y lo interesante del tema, nos pregunta si los datos generados de los marcadores evaluados también formarían parte de datos internacionales o si pueden ser comparables con datos de otros países para pensar en tratamientos más personalizados del paciente. No sé si alguno de nuestros panelistas, creo que parte de, ya lo respondió la doctora Pelayo, de bueno, sí hay cuestiones comunes, pero ciertamente parece que hay algo que nos distingue. Y maestra Pérez. Sí, referente a los marcadores que se utilizan para hacer el diagnóstico de leucemia, lo que se conoce como paneles, generalmente los laboratorios, como ya mencioné en la charla que me correspondía, hay diferentes asociaciones internacionales que emiten consensos, que emiten recomendaciones y sugieren anticuerpos monoclonales a utilizar. En la literatura solamente hay, o sea, por consenso, aceptados 3 monoclonales que deben ser utilizados de manera homogénea, que ya se demostró que son los que dan información clínica certera, que es el anticuerpo para la mieloperoxidasa, para el CD3 ya sea de membrana o citoplásmico, y el CD22. De más, los anticuerpos pueden ser utilizados por diferentes casas comerciales y como ya mencioné, hay instrumentos que cada día miden más anticuerpos. Entonces, a mí lo que me parece más relevante de este tipo de charlas y de lo que va a iniciar el proyecto de Así Leucemia es que vamos a poder de ahora en más reportar de manera adecuada estos antígenos, diferenciando si son expresiones tenues, intensas, heterogéneas, y en conjunto con los médicos tratantes, los hematólogos o oncopediatras o cualquier otro médico especialista que trate a los pacientes, si aunamos todo esto que se está observando de diferentes expresiones fenotípicas en los antígenos o bien expresiones aberrantes, nos dará una probabilidad de tener un mejor tratamiento y tener un mejor perfil de la población mexicana. O sea, yo creo que es tiempo de que sí nos comparemos con datos internacionales,
que sigamos las guías internacionales, pero que también creemos nuestra información propia de la población mestiza, de nuestra población nacional. Tal vez ahí está el meollo del asunto. Estamos siguiendo guías para los pacientes en Europa y somos fenotípica y genotípicamente diferentes. Entonces, como dice la doctora Pelayo, si ya tenemos una información más completa desde las citocinas, el ambiente intracelular, y nosotros fenotípicamente, los que nos dedicamos a hacer fenotipos de leucemias, podemos aportar una mayor información del inmunofenotipo de manera homogénea y más clara, pues yo creo que en conjunto con los hematólogos podríamos crear ciencia, no nada más consumir ciencia. Okay. Muchas gracias, maestra Pérez Romano. Una pregunta que nos llegó de YouTube de Manuel Juárez es de si la citometría de flujo podría sustituir las pruebas de identificación morfológica, citoquímica o genética para el diagnóstico de leucemias infantiles o siempre será mejor trabajar en conjunto. Me parece que el doctor Zárate puntualizó muy bien el que deben de ser complementarios, ¿no? Todos estos estudios, todos estos acercamientos deben de ser complementarios y lo que sí nos conviene mucho es establecer en qué momento hay que hacer cuáles. Le doy la palabra al doctor Zárate para que complemente. Sí, gracias. Pues la morfología nunca va a ser sustituida definitivamente y si hemos hecho referencia en varios momentos de este simposio a las guías de la Organización Mundial de la Salud y que, bueno, este organismo internacional lo rige a todos los países del planeta, pues obviamente que está establecido en la clasificación, la parte de morfología, el complemento para confirmar diagnóstico y clasificación de la leucemia aguda con la citometría de flujo y el valor pronóstico que le da el estudio citogenético o el estudio molecular para que desde el diagnóstico se pueda identificar las mutaciones asociadas a las leucemias agudas que se están diagnosticando con fines de pronóstico y tal vez con la posibilidad de que haya una terapia blanco molecular dirigida ya evaluada y autorizada por los ensayos clínicos y por las instituciones que regulan estos medicamentos. Por lo tanto, creo que, como usted lo dijo muy bien, ratifico que son métodos complementarios que siempre, de forma ideal, se deben de realizar a todo paciente con una leucemia aguda pediátrica. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Sergio Gutiérrez Castellanos desde YouTube. ¿Hasta cuántas clonas leucémicas pueden presentarse al diagnóstico de un paciente con leucemia aguda? No sé si los doctores médicos especialistas o el mismo doctor Zárate, doctor Pelayo, tienen... Si me permite hacer mi comentario a manera de respuesta, en sí el inmunofenotipo por citometría de flujo nos va a establecer la principal población que se va a identificar como la clona leucémica. Sin embargo, entre más marcadores se puedan incluir en los paneles para esta complementación, pues podemos señalar allí que existen o que podrán existir diferentes clonas. Y finalmente, pues precisamente lo que se ha comentado de la expresión homogénea, heterogénea o la coexpresión de algunos marcadores importantes dentro de los que están, no los que sirven para clasificar, sino para subclasificar, se podrán definir fenotípicamente diferentes poblaciones. Podemos encontrar una población que se hace de 10 negativa y con una expresión fenotípica diferente a una población CD10 positiva dentro del mismo inmunofenotipo, cuando encontramos expresiones heterogéneas de algunos marcadores que son específicos de linaje.
o inclusive también lo que hemos identificado como leucemias bifenotípicas o bilineales, que está totalmente estudiado y reconocido en las guías que existen en las leucemias agudas pediátricas, leucemias agudas de linaje ambiguo, ya sean bifenotípicas o bilineales. El término de enfermedad clonal, propiamente leucemia aguda, por inmunofenotipo, creo que es controversial. Y para definir clonalidad, creo que es importante identificar el concepto de la biología molecular que, y el de la citogenética, que son dos herramientas que nos van a poder confirmar si hay una o más clonas. Y en leucemia aguda pediátrica no es la excepción. Sí, totalmente de acuerdo con el comentario del doctor. Creo que hoy día uno de los conceptos más importantes que hemos entendido en la génesis de la leucemia es que se trata de una enfermedad oligoclonal, ¿no? Es una enfermedad monoclonal, como cuando aprendimos hace 20 o 25 años, ¿no? Y sabemos que es una enfermedad oligoclonal y que puede estar formada por diferentes subclonas y que además, al dar nosotros el mismo tratamiento, va a ser una selección clonal y vamos a ir seleccionando aquellas clonas que sean más sensibles a nuestros tratamientos, pero van a persistir y permanecer aquellas que van a generar algunos mecanismos de resistencia a los diferentes, no solamente de quimioresistencia, sino también de inmunoresistencia, porque hoy mismo sabemos, en esta época, en esta era actual de las inmunoterapias, hoy sabemos que hay mecanismos de inmunoevasión. Y se van haciendo selecciones clonales. De ahí la importancia no solamente de la inmunotipificación al diagnóstico inicial, sino también del reestudio de una leucemia cuando ésta recae, porque evidentemente no es la misma enfermedad a la cual nosotros nos hemos enfrentado al inicio del tratamiento. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que se nos van a quedar en el tintero, pero que seguramente podremos seguir conservando cuando veamos la retroalimentación, aprovechando la página de Así Leucemia y las diferentes redes sociales que van a estar asociadas. Solo antes de dar por concluida esta sesión, sí me gustaría dar respuesta a dos preguntas críticas y que son muy, muy interesantes, pero que recalco, igual si se nos quedan para seguir ampliando la discusión posteriormente. Una es en Facebook que nos preguntaron si este programa, y estoy pensando particularmente en este PRONAI de armonización, ha tomado en cuenta el acceso de nuestros niños con cáncer a inmunoterapia. Y la respuesta es directamente, no nos toca esa parte, pero estamos muy conscientes que ese es un punto relevante. Y de hecho, sí hay otros PRONAIs que ahí no sé si tengo un comentario rápido la doctora Pilar al respecto, que sí están tratando de evaluar las causas y el cómo mejorar este tipo de condiciones que sabemos que hoy por hoy es fundamental. Nosotros nos enfocamos particularmente a mejorar lo que tiene que ver con la aplicación de esta herramienta, pero ciertamente hay otros aspectos que están involucrados como condiciones nutricionales, acceso a la salud en general y demás. No sé, doctora Pelayo, si tenga algún comentario. Creo que el micrófono es del doctor Olaya y la doctora Marta Zapata, porque ellos justamente tienen un proyecto enfocado a ofrecer la oportunidad de inmunoterapia por CAR-T-cell. Bueno, justamente dentro de este PRONAI, uno de los trabajos en los que estamos participando, tanto la doctora Zapata como un servidor y un grupo muy amplio de colaboradores, es justamente sobre la generación, la génesis, de un plásmido propio en México para poder generar terapias celulares, en este caso basadas en la tecnología o de CAR-T-cells. Entonces, justamente lo que nosotros, y hoy tuvimos una sesión muy interesante con un grupo ruso en el cual uno de los objetivos es justamente ser autosuficientes en la generación de esta terapia, ya que evidentemente los desarrolladores iniciales
hacen prácticamente inaccesible desde el punto de vista de los costos este tipo de terapias para nuestros pacientes. Entonces, consideramos que la única manera de poder acortar esta brecha que hay entre los países a los que tienen acceso y países como el nuestro es justamente el trabajar en la generación de nuestra propia tecnología, nuestros propios plásmidos, nuestras propias terapias que puedan hacer que estas terapias sean más asequibles a nuestros niños independientemente de su estatus o su situación económica o al sistema de salud al que pertenezcan. Entonces sí, estamos trabajando arduamente en colaboración con la Universidad de Morelos, con Triovans, que es un laboratorio de medicina genómica privada, el Instituto Nacional de Pediatría, la Universidad Nacional Autónoma de México y evidentemente el CONACYT que guía todo esto. Muchas gracias, doctor Olaya. En novedad del tiempo, nada más respondo rápidamente la última pregunta, que estoy cierta que los demás ponentes contestarían más ampliamente, pero menos brevemente. Dado que se están incrementando los marcadores para los diagnósticos en leucemia, ¿cuál es el actual limitante en el manejo de tantos marcadores? Y yo me atrevería a decir que me parece que una parte ciertamente es tener los instrumentos para poder analizar todos estos marcadores en citómetros asistenciales, estos que no solo llevan a la investigación de los marcadores, sino que reportan informes a los médicos. Pero otra cuestión fundamental y que sí abordaremos en este programa y es parte de nuestro enfoque, es el cómo analizar todos estos marcadores. O sea, no es lo mismo tener dos marcadores y positivo o negativo que tener 10 marcadores y hay que seguir un algoritmo correcto para obtener la información. Entonces, yo creo que esa es una de las limitantes hoy por hoy y pues sería de alguna manera, vamos por pasos, ¿no? Vamos aprendiendo, manejando muy bien por pasos 1, 2, 3, 10 y todos los que sean necesarios para obtener suficiente información y jerarquizando qué es lo que va primero y como bien decían nuestros expertos, es necesario empezar por el inmunofenotipo y lo más seguro es que no, tenemos que empezar por la clínica y de ahí seguirnos por la morfología y ya probablemente junto con la biología molecular seguiría el inmunofenotipo. Pero bueno, tenemos que cerrar ya la sesión. Muchísimas gracias nuevamente a el doctor Jalabe, presidente de esta academia, toda la mesa directiva, por la oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente al staff técnico de la Academia Nacional de Medicina por su apoyo. Y pues ya tienen cómo comunicarse con nosotros, cómo intercambiar información. Nos llegaron sugerencias aquí en el chat de Zoom de gente que podría estar involucrada. Adelante, mándenos un correo a Leucemia Infantil, la dirección que les compartimos en la presentación. Si ustedes también piensan que hay quien puede estar interesado y por alguna circunstancia no pudo ver este video, recuerden que va a estar dentro de la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, accesible por la página, así como por los canales de YouTube y Facebook correspondiente. Muchas, muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.